Pues hoy es viernes y como cada viernes hago un repaso a los trending topics, sin entrar en ellos, es decir, simplemente viendo el nombre y suponiendo de qué va. ¡Wow! Me encanta porque hay una variedad increíble de una semana a otra. Primer trending topic, que no adivináis cuál es. No, no es Madrid ni Barcelona, es empleo. Lleva 3 semanas en el ranking. No, en serio, lleva mucho tiempo siendo trending topic. Esto no sé por qué cada viernes. ¿Qué pasa con empleo cada viernes? Porque esto durante la semana no sale. Que todo el mundo busque empleo los viernes no tiene sentido. Segundo trending topic es Madrid. De nuevo, me voy a poner a bailar un chotis ahora cuando acabe el vídeo, ¿vale? El tercero es, inventa tu película porno. Este ya me gusta más. Es más divertido, ¿no? Realmente yo prefiero vivir lo que es... no ver peli... vivir... siguiente trending topic. Felipe González. ¿The fuck? Yo recuerdo cuando era pequeña que Felipe González era presidente. Este no sé hasta cuándo fue presidente. Pero bueno, el tema es que... a mí me gustaba mucho Speedy González y siempre me acordaba de Speedy González, que era un ratoncito que decía ¡ándale, ándale! E iba muy rápido. Y tenía un primo que era muy lento. Entonces recuerdo que hay un capítulo en el que el Speedy está en su casa, una ratonera ahí en la casa. Y llega el primo lento. Y llega caminando, arrastrando el sombrero así, cantando. La cucaracha... súper lentos. Ay, qué recuerdos, me gustaría volver a ver Speedy González. Siguiente trending topic es AVT. Me voy yo, no, por este chiste. Siguiente, Manolo Escobar. Por lo visto ayer murió Manolo Escobar. Yo no es que fuera fan, pero sé que a mi abuela le gustaba mucho. Y bueno, a todos los yayos siempre da penita que se muera alguien que siempre ha sido como muy... icono de España, entre comillas, si quieres llamarlo de alguna forma. Siguiente trending topic es EMA. E-M-A. A este voy a entrar porque no sé lo que es. Ah, Europe Music Awards. ¿Qué? Ni. One Direction y Justin Bieber parece que van a arrasar, ¿no? No me extraña con la fanbase increíble que tienen. A mí personalmente el tipo de música de One Direction y Justin Bieber, no, es que me encante, no me gusta. O sea, me da igual que hagan lo que quieran, pero yo no lo escucho, ¿sabes? El problema que tiene esta gente es la fanbase que tienen. Realmente les dan mala fama porque yo relaciono a Justin Bieber con las Believers y sé que hay alguna gente que me sigue... que le gusta Justin Bieber y eso es totalmente respetable. Lo que pasa, el simple hecho de sentir fanatismo por alguien, a mí es que me resulta tan absurdo y de persona tan sin cerebro, que sea por quien sea y sea por lo que sea, el fanatismo no lleva nunca a nada bueno. Vale, me han cambiado los trending topics, he actualizado y me han cambiado los trending topics. Ahora el primero es Halloween. Bien. Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween. Ay, qué peli, más, yo creo que es la película de Halloween por excelencia y de hecho me apetece volverla a ver. Siguiente trending topic es Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Hemos pasado de Barcelona a Madrid a Estados Unidos. Y luego PSOE. Que la política... ¿Realmente creéis que podremos cambiar esta situación en algún momento? ¿O que llegarán políticos que realmente hagan el bien para el pueblo y para su país? ¿Crees que llegará ese momento? Yo no lo sé. Igual todo va peor y acabamos como 1984. ¿Crees que es posible un gobierno que trabaje para el pueblo y no para sus propios bolsillos e intereses? Aquí en España, digo, porque repugna. Es repugnante el paisaje político que hay ahora mismo. Y es que por mucho que la gente se manifieste y se queje, es que no hacen puto caso. Es que me parece, es tan descarado el tema, es tan... hola. En fin. Podéis dejar un like, también es bienvenido. Y nos vemos mañana. Os quiero un huevo. Choca. ¡Chao! Thank you.